Nuevo suscriptor. Buenas, esta noche, bienvenido a un nuevo stream nocturno y damos bienvenida al stream, pues mira qué bien, ¿no? Con una suscripción que, bueno, de Juanma, que se acaba de suscribir, y le vamos a dar el tirón, Juanma, tus numeritos de 2.25 al 2.30 para el sorteo del próximo 29 de noviembre. Como sabéis, todos los suscriptores del canal pues tienen numeritos para ese sorteo, para el sorteo de la camiseta oficial del Cádiz, la buena, que sortea Cuenta Conmigo Cádiz. Bueno, semana de la alegría, ¿no? Podemos decir, son semanas más de la alegría, de la felicidad, una semana de felicidad que nos queda por delante hasta el próximo sábado a las 4:15 de la tarde, donde eso ya será otra historia, ¿no? Porque de momento el Cádiz casa no acaba de responder bien, pero fuera los números son excelentes, ¿no? Tan buenos son que desde la temporada, he leído hoy, creo que es 83-84 o 84-85, no teníamos un inicio tan bueno como visitante. Ese año además ascendimos, entiendo que sería el 83-84, ¿no? Porque en el 85 creo que estábamos en primera. Así que, excelente, se puede decir, ¿no? El equipo fuera de casa respondiendo bien. Además, creo que cada vez jugando un poco mejor al fútbol. Vamos viendo un equipo que sigue teniendo a veces torrija, una torrija importante que nos cuesta caro, nos cuesta goles. En esta ocasión fue el principio del segundo tiempo, que fue bastante malo. Después pudimos reconducir el partido. Al contrario de lo que piensa Belardo, yo creo que el Cádiz fue superior al Cartagena, fue mejor que el Cartagena y mereció ganar el partido al Cartagena. El Cartagena apenas tuvo la ocasión del disparo lejano del primer tiempo, y en el segundo tiempo, si me apuras, el gol y poco más. No les recuerdo mucho más al Cartagena al ataque. Bueno, sí, y tras el gol tuvieron un contraataque que salvó bien David Gil, pero poco más, ¿no? Y el Cádiz sí creo que estuvo más cerca de, sobre todo en el primer tiempo, que tuvimos unos minutos magníficos y creo que fuimos justos vencedores del partido. Hay que seguir mejorando, pero bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Desde la victoria se corría todo mucho más fácil. Ahora mismo el Cádiz está el 10º en la clasificación. Seguimos subiendo puestecitos poco a poco. Nos hemos puesto cerquita de los puestos de playoff de ascenso. Y si esta progresión sigue a mejor, el equipo sigue mejorando su juego a la vez de ir sacando resultados adelante, pues está claro que tendremos que hablar de otra cosa, ¿no? Siempre lo hemos dicho, cuando el fútbol mejore hablaremos de otro objetivo que no sea el no descender. Bueno, hoy tenemos tertulia cadista, está preparado Juanjo Galindo, también Juanma, y damos la buenas noches a toda la gente del chat que está por ahí ya escribiendo, a JMRD, a Cadigol, a De San Lucas Párez, a Caimán, a Ale 2329, Pedro Pérez Aragón, Alberto 92, el Purgueca, y bueno, y toda la gente que, Juan Cadista también, por ahí, toda la gente que se va incorporando poco a poco. Recordar que todos los vídeos, todos los directos están patrocinados por Cuenta Conmigo, que es una empresa que se dedica al cuidado de mayores y niños. También del juego de mesa Under Evil, un juego de mesa que puedes adquirir por su página web www.underevil.com, y que ya tengo aquí preparado a los dos genios que nos van a desmembrar un poquito el partido y también a transmitirnos la felicidad que seguro tienen después de una victoria, pues que siempre las victorias son necesarias, pero cuando tú eres uno de los gallitos y no acaban de funcionar las cosas, pues más importante es todavía, ¿no? Para ir reconduciendo el camino. Muy buenas noches, Guajo, Juanma, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Felices sin duda. Juanmita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Veo que estás mejor del constipado. Hola, Juanjo. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches. Y buenas noches a toda esa gente buena del chat. Bien, cadistas, contento. ¿Cómo vamos a estar? Venga, te digo que empiece, Juanma. Así muy rápido. Muy superficial. Va a empezar. Vale, pues yo creo que se puede resumir brevemente el partido así de inicio. Ellos salieron intentando sorprendernos los 10-12 primeros minutos del partido, cosa que no consiguieron. El Cádiz se mantuvo muy bien, muy firme en defensa y en zona de tres cuartos, sobre todo en la faceta defensiva. Fede San Emeterio se notó muchísimo y pues nada, empezaron a a llegar las jugadas cadistas y tal de creación, esporádicamente, no tan fluidamente en el tiempo como quisiéramos. Llegó esa maravilla de golazo, alguna jugada de por medio, me estoy comiendo mucho, pero bueno, muchos atribuyen un fallo al defensa, yo lo atribuyo a un enorme acierto de Chris Ramos, que roba un balón que se perdía, creía el defensa, lo mete buscando ángulo de portería y se saca el gol de la jornada para mí. Y bueno, pues en el segundo tiempo salimos un poquito otra vez, no sé, como dice el bueno de Paco, cediendo quizás demasiado terreno y dejando demasiado la iniciativa al equipo cartagenero, pero los cambios otra vez muy bien hechos en tandas de dos, refrescaron dos veces al Cádiz los intentos de reacción del Cartagena y llegó ese centro maravilloso de Iván Alejo con la izquierda y ese no mejor testarazo de... No peor, quiero decir, testarazo de cabeza de Chris Ramos, que fue el delirio ya para todos los cadistas, y le doy paso a mi querido amigo Juanjo, que hay mucho que desglosar hoy. Sí, pues, antes de darle paso a Juanjo, por comentar el gol, es verdad que dice, bueno, es un fallo, sí, bueno, es un fallo porque lógicamente el defensa ahí tiene que ser mucho más expeditivo, ¿no? Y no puedes conceder nada dentro del área, pero bueno... primero el recurso técnico de Chris Ramos para dejar el balón, como dice Juanma, dentro del área, ¿vale? Porque es un recurso, al final tú le das con el exterior del pie y la dejas bien dentro. Después la inteligencia del delantero en ponerse delante del defensa para que el defensa ahí no puede ni tocarle, pues si no es penalti, es decir, le gana la posesión perfectamente. Y después la magnífica definición al palo corto, ¿no? Es decir, que más que suerte o fallo, yo lo considero una buena acción, ¿no? Por parte del delantero del Cádiz. Bueno, Guajo, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo disfrutaste? Bueno, buenas noches a todos los cadistas. La verdad que el partido, más allá de la felicidad que nos ha dado de más, también he de decir que durante el partido hubo muchas fases que me cabrearon, porque no puede ser, o sea, muchas fases largas de minutos que el partido, el equipo súper desdibujado, sin personalidad y poco combinativo, pero bueno, digamos que se impuso, creo yo, esta vez la superioridad que se debería empezar a notar de un equipo que está llamado a estar por arriba. Y bueno, tenemos jugadores que empezaron a sacar su mejor versión, como puede ser Ontivero, Alejo, que estuvo muy bien también cuando salió, y Chris Ramos, que estuvo muy acertado. Y eso hace la diferencia que ya era hora. Se notó... Tampoco quiero darle mucha carga, chaval. Se notó que no jugó Sobrino. ¿Va bien? No sé si la apreciasteis ustedes o cómo visteis la suplencia de Sobrino. Yo creo que eso, sí, no, sobre todo eso, lo que he comentado, que Ontivero dio una versión muy buena. Es verdad que el otro día, que fueron sus primeros minutos, salió un poco a trompicón y demás, en todo lo que quería intentar, pero se veía que estaba enchufado. Seguramente, como comentaron en el propio partido, tenía ya una historia pasada contra el Cartagena y estas cosas al futbolista, en este caso, le motivaban. Se le veía que estaba súper motivado y, de hecho, estuvo a punto de marcar algo de la jornada, vamos. Entonces, estuvo, además, imparable. Es decir, recuerdo la última, que hace un regate cuando tiene pase a banda derecha abierto, porque tiene confianza, le estaba saliendo todo, consigue una falta y todos los centros que hizo... una maravilla, eran medio gol. Y entonces, nada, sí que me sorprendió que lo cambiasen. Pidió el cambio él, bueno. Pidió el cambio él. Sí. ¿Lo pidió él? Sí, vale, sí, lo pidió, vale, lo pidió. Estaría hasta arribita. Bueno, antes de pedir la opinión a Juanma, yo también voy a dar la mía. Luisito PC, muchas gracias por la suscripción. Comenta, la verdad es que Chris se va a hartar de meter goles. No es normal la empanada de segundo tiempo, completamente de acuerdo. Luisito, para el sorteo de la camiseta oficial del Cádiz del próximo 29 de octubre, del 2.31 al 2.36, ambos incluidos. Muchas gracias por esa suscripción. Juanma se ríe. ¿Cómo viste la suplencia de Sobrino? Ahora te cuento por qué. Espérate, que está escribiendo el libro. Ahora, Juanma, ¿cómo viste la suplencia de Sobrino? Merecida. Merecida y necesaria y tardía incluso. Para mí bastante... Menos mal que, no sé, igual es que Paco también no tenía mucho más recursos, ¿no? Pero no era normal que Sobrino siguiera jugando, porque es más, cuando sale... de las primeras cosas que hace es perder un balón y que nos cuesta una contra. Es decir, que ahora lo bueno que tenemos es que si tú quieres jugar, no tienes que volcar todo el fútbol a la banda de Ocampo. Es decir, Ocampo está un poco más libre. Es verdad que Ocampo todavía no está, ¿eh? Es evidente, ¿no? Todavía no vemos a ese Ocampo que todos nos gustaría ver. Y en la derecha le cuesta un poquito más, perdón. Pero bueno, en la derecha... Pero bueno, en la derecha le cuesta más un jugador que vino aquí como extremo derecho, porque él jugaba en Nacional como extremo derecho. Sí. Sí, que vamos, sí. Eso, lo que pasa es que no hemos acostumbrado a verlo en la izquierda. Y yo lo que vi el otro día es que Ocampo no hizo un buen partido, independientemente del sitio en el campo. Es verdad que en otros partidos, yo lo veo así, se buscaba continuamente Ocampo, porque buscar la otra banda era perder la pelota, era jugar con uno menos, como estáis diciendo ustedes ahí. En el momento que tú tienes a Ontivero, que además se le ve bien, y Ocampo, donde quiera que vaya la pelota... Tú sabes que va a haber algún recurso, un buen pase, un disparo, un centro, un balón filtrado, algo. Va a haber algo diferente, ¿no? Y hombre, esta arma no la teníamos antes. Y con esa arma se ganan partidos y creo que prácticamente así fue, ¿no? Mira qué lástima, por ejemplo, la que ha comentado Don Tibero, ¿no? Que tiró a portería, que tiró al larguero. Sí. El balón le cae a Iza. Iza no lo hace mal. Creo que mete un buen centro y remata Escalante, ¿no? Pero si le cae a Ocampo esa ahí... Ocampo seguramente la clava dentro. Ocampo tiene un pie magnífico y hay normal que... Porque yo pensaba que le iba a pegar puerta porque estaba dentro del área. Yo también, porque Iza tiene buen tiro, la verdad. Comentan por ahí, Ocampo jugó más al centro. Bueno, yo lo vi más de extremo derecho. No, es que había veces que intentaba buscar la diagonal para hacer la permuta, pero no se lo entendieron los compañeros muy bien. Con todo y con eso, si me lo permitís, quiero... apuntillar una cosita sobre el campo. Ya podéis ir sacando los temas que vaya queriendo, ¿vale? Vale, pues si me lo permitís, quiero apostillar, ya que estamos con Papi Ocampo, un pequeño detallito, y es que pese a no estar todo lo brillante que nosotros sabemos y queremos que puede estar y queremos que esté, se notó que hizo mucho más trabajo que Rubén Sobrino en la banda derecha, puesto que ayudó mucho a Iza. Intentó colaborar con la gente de medio campo. Aun cayéndose, se le vio la calidad que tiene el tío, porque tiene una calidad tremenda y una visión de juego impresionante. Le mete una asistencia de gol a Gonzalo Escalante, que luego dispara malamente, que para mí creo que fue la penúltima o la última jugada que le quedó en el terreno de juego. Se fue otra vez cabreado, me gusta que se vaya cabreado, no cabreado de mal rollo, sino que quiero más, mister. Y eso es muy bueno. Luego en las fotos se les ve a todos muy sonrientes. Se está creando un bloque guapo y mucha energía positiva. Yo creo que al final los ascensos, los objetivos, principalmente, lo primero que tienes que hacer, tener buenos profesionales por supuesto, pero que haya buen rollo. Es decir, un vestuario con mal rollo no suele sacar nunca nada adelante. Es muy complicado que lo saque. El año pasado había muy mal rollo con el vestuario, y este año pues lo primero que quieren corregir es eso, es que haya un buen rollo, que incluso a Kouamé lo vimos en la foto riéndose. Es decir, flipa, ¿sabes? Sí, guay. Así que es buena señal. ¿Cómo viste a Kouamé, Guajo? Ya que estamos hablando de... A ver, la verdad que un poco, bueno, como es él, lo que tú comentabas, un poco anárquico, pero bueno, nada más entrar ya lo vimos, que le sacaron amarilla rápido y bueno, pero una vez que tiene balón, la verdad que bien. Estoy muy contento sobre todo, ¿por qué? Porque se vio un poco la mejor versión de cada uno. Estábamos comentando ahora lo de Escalante, que tuvo el cabezazo, tuvo esa ocasión que falla, pero se le ve que se integra más en el área. Pero bueno, hablando de Kouamé, me encantó, por ejemplo, si veis un pase que le mete a Paco Huepu. Oh. O sea, ese pase no lo hace nadie en el Cádiz. Que me disculpen, pero si no es Alex o alguna maravilla así, ese pase no lo ve nadie y lo ejecuta de maravilla, vamos, lo dejó solo. O sea, sabemos que tiene mucho fútbol y ojalá que consigamos que vayan metiéndose con su compromiso y con la ayuda de todos. Juanma, ¿a quién habría que quitar ahora mismo en el momento que Kouamé esté bien? Porque lógicamente va a necesitar unas cuantas semanas para ponerse a tono, porque ha estado un tiempo apartado del equipo. Ahora mismo, a día de hoy, si hubiera que meter a Kouamé en el tridente del centro del campo, que de momento tiene pinta que va a seguir bastante tiempo, perdón, aunque en el futuro igual cambie, ¿no? Porque llegará Óscar Melendo y tendrá que quitar a alguien. Y ese alguien que quite, en teoría, será un centrocampista. Entiendo que será un centrocampista. Bendito problema, ¿no? Hombre, bendito, por supuesto. Sí, bendito problema, pero ayer yo lo tenía claro. Mira, por ejemplo, dice J. Juan, Escalante, obvio. Yo no lo veo tan obvio, ¿no? Ayer, de los tres centrocampistas, para mí el peor fue Rubén Alcaraz. Un segundito, que... Sí, espérate, que está pasando el 5 por debajo de Casa de Guapa. Espera un momento. El circuito de Jerez, bicho. No, la moto es aquí abajo. Para mí, de los tres centrocampistas, el que estuvo a peor nivel es Rubén. Alcaraz. Es Rubén Alcaraz. Y además, en parte, es responsable. Falla en el gol incluso. Efectivamente. Eso lo comenta Juanma, que es responsable en el gol incluso. Así que Alcaraz ahora mismo es el que todavía no acaba de estar como todos esperamos que esté Rubén. Pero bueno, al final tenemos a Ale Fernández. Cuando se recupere Alarcón, tenemos a Kouamé. Tenemos una serie de futbolistas muy de bastante nivel y que bendito problema, ¿no? Como dice Guajo, bendito problema de que tú tengas en el banquillo a Ale y que aparezca Ale, aparezca Iván Alejo, aparezca Kouamé y le cambien la cara al equipo, porque le cambiaron la cara al equipo y conseguimos, pues... el cambio de garantías. Sí, señor. Totalmente. Sí. Al final... Ale está muy bien, muy metido, ¿eh? Estamos viendo, es verdad que son pocos minutos y que lógicamente es otra categoría. Como dice el amigo El Purgui de Cádiz. ¿Qué es lo que dice? Que se notó la salida de Ale. Que estuvo muy bien, yo coincido con él. Es verdad que no es el mejor Ale que hemos visto aquí, pero sí empieza a ser un Ale más... Por favor, pero... Lógicamente la categoría ayuda, ¿no? La categoría ayuda, eso es evidente, que esto no es primera división y los rivales son más flojos. Pero bueno, que también hay que estar ahí y hay que hacerlo bien. Y creo que se está, como dice Juanma, ¿no? Que se está al final está volviendo, vemos un Ale más feliz, más alegre, más contento y también se ve reflejado en su fútbol, ¿no? Igual. Yo creo, Diego y Juanma, que el resto del chat también, que me gustaría comentar que sobre todo Alcaraz yo creo que se vio un poco así como más desdibujado en el partido porque... sabemos que es un jugador de mucha brega y demás, y el partido no era tanto de eso, sino de dominar un poco con el balón. Y entonces sí que lo vio bien Paco ahí y nada, ahí tocaba un jugador más del estilo de Ale, porque ya el Cartagena se le veía que era un poco un equipo que al final le podíamos dominar con balón. De los defensas, Fali no estuvo, entiendo que por molestias, porque no estuvo ni convocado. Es la versión oficial. Por cierto, Juanma, ya que estamos hablando de lesionados, como puedes comprobar, Melendo no tenía para 2 semanas. Que ya van, con esta ya van 3. Esta es la tercera ya. Yo dije que 5 como mínimo y ahí vamos de momento camino de las 5. Yo puedo darte un poquito de carga, tú sabes que me gusta darte un poquito de carga. Bueno, la defensa, quitando, el gol al final llegó fuera del área, el penalti no penalti, que fue fuera de juego, fue cometido por Fede en una acción. Hoy venía comentando con un amigo que dentro del área que está muy atento. Yo eso lo comprendo, ¿no? Pero es que el jugador tenía la vista en otro sitio, no en justo debajo suyo que había un pie. Es que son jugadas un poco complejas, un poco complicadas, verdad que en el aire hay que tener cuidado, pero bueno, al final no nos salvó El VAR, ¿no? Que el VAR no nos suele ayudar mucho. Por lo menos. ¡Arsa, niño! Ahí está, un nuevo seguido por ahí. Pues bienvenido. No, pero que... ¡Hombre, amigo! ¡Hombre! Que está ahí el amigo, Luis Ruiz. Saludito, Luis. Bueno, dale, ¿qué iba a decir? Está por ahí, Luis. Que hoy en día es verdad que hay que tener muchísimo cuidado en el área. Siendo defensa tiene que ir con las manos atrás, con cuidado, no pisa a nadie. Porque con el VAR de por medio cualquier contacto es penalti, ¿no? El equipo en defensa, bueno, está claro que con el cambio después del primer partido desastroso, con los tres defensas, con los tres centrocampistas y la línea de cuatro atrás, nos da mucha seguridad. Y además el hecho de tener a Fede en el campo, que es capaz de adelantarte el equipo arriba 20 metros y de recuperar muchísimos balones, está claro que no, de momento no, vale. Hércules no nos deja hablar, que de momento el sistema está para quedarse, lo que comentaba antes, igual para mucho tiempo, o es cuestión de que vuelvan, o es cuestión de que vuelvan los lesionados, o es cuestión de que el míster vea que el equipo empieza a hacer otras cosas con la pelota, es decir, que no necesite tanta gente detrás porque vamos a ser más dominadores de los partidos. O las dos versiones son buenas. Wow. Yo pienso que dependerá siempre del rival y de todo, pero yo creo que Paco ha encontrado en este esquema un esquema que te da solidez defensiva y que va a crear sus ocasiones arriba. Juanma está fuera del guión, pues, ¿no? Os estoy escuchando. Yo vi muy bien que, como estáis comentando, los cambios de Paco coincidieron justo en los momentos idóneos de cuando el equipo se estaba viniendo un poquito abajo. Los leyó muy bien los cambios. Para mí, Juanma, perdona, para mí tardó un poco en reaccionar, ¿eh? Porque tal como empieza el segundo... la primera tanda quizás, ¿no? En cambiar algo en el momento de que el Cádiz empieza en el segundo tiempo y sale perdido en el campo. Porque sí, es que el Cádiz, hasta el gol, el Cádiz no sale del centro del campo, ¿eh? No pasa. Pasa bueno, que no salimos la segunda parte, vuelve a pasar lo mismo que el anterior partido y no puede volver a pasar eso. Y por eso tuvo que adelantarse y cambiar antes. A mí, yo coincido. Yo creo que tuvo que cambiar antes los que estaban un poco más fuera del partido. Ocampo, que ya no estaba participando. Bueno, los cambios que hizo fueron los buenos, ¿no? Que fue Ocampo y fue Rubén, ¿no? Y salió Ale Fernández y Alejo. Y bueno, cambiaron la cara del equipo claramente. Sí. Comentan por ahí, preguntan por ahí, Luis. ¿Nos ha sorprendido Mato en los últimos dos partidos con lo mal que estuvo ante el Zaragoza? ¿A qué se debe? Pues no, muy bien. No. A Juanma no le sorprende. No. Lo que me sorprendía era el Mato de la primera jornada. Ese sí que era el que me sorprendía. Es que jugó mal el equipo entero, tío. No se salva nadie, ¿eh? Sí, el equipo entero, pero hay jugadores que aunque un equipo esté mal, se le nota que no pueden correr, que es que se le cuelan por todos lados, y tú puedes estar bien posicionado, él no estaba bien posicionado, tenía lagunas por todos lados, pero ha ido placa y yo creo que todavía da más. Me vuelvo a la pregunta anterior, que al final cuando hemos metido tres centrocampistas, un pivote defensivo, ha reforzado mucho el equipo defensivamente y eso nos ha hecho mejorar. Mira, por ahí comenta ahora Manuel 77, vosotros que tenemos conocimiento, bueno, nosotros tenemos los conocimientos que tenemos, tampoco es que tengamos más que nadie. Los equipos de Paco López nunca se han caracterizado por ser fuertes en defensa, ¿no? En el Granada sí. ¿Cuáles eran los números? Juanma, ¿tú te acuerdas? En el Granada fue un equipo que le... 52 a favor y 18 en contra. Ojo. Montón de porterías a cero, cuidado. Son muy pocos. ¿Goles a favor? 52 goles en un equipo de segunda división son muy pocos. ¿Cuánto lleva el Cádiz esta temporada? Sí. Ya. Además como campeón, cuidado. Sí, fue el campeón. El Cádiz este año, ¿cuánto llevamos ya? No sé, 9 goles, 10 goles. 8 en contra y 7 a favor, ¿no? No, a favor tenemos que llevar más. Si ganamos un partido de 3. Menos 1, eso es así, ¿eh? Menos 1 llevamos. 7 a favor y 8 en contra, bueno, creo. 9, puede que sea 8-9. O puede que sea 8 a favor y 9 en contra. Sí, ya, en 6 jornadas 8 goles, te sale que vas a hacer más de 52 goles casi seguro. Y después en contra es lo que el Zaragoza es el que nos sacó de la media. Pero ahí lo apunta el amigo Caimán. Ahí está, Paco en el Granada cuando asciende con tan solo eso, haciéndole 18 goles en contra. Así que yo entiendo que Paco es un tío listo y que sabe mirar qué plantilla tiene y a raíz de eso pues, hacer el fútbol que mejor le pueda convenir. Si es verdad que un entrenador después ofensivo, porque lo es de naturaleza, y lo más claro, mira, hoy me han compartido una foto. El Cádiz en el gol de Chris Ramos a pase de Alejo tiene a 7 futbolistas dentro del área. Sí. Minuto, ¿qué minuto era? 70 y tanto fue el segundo gol, que no recuerdo, 70 y algo creo que fue, ¿no? 73 o algo así creo que fue. 70 y largo. Discúlpame que sí. 73 o algo así, o 77, no sé. Y antes me reía porque esa foto que te han pasado la hemos visto todo en Twitter. Y yo lo que pasa es que, por eso me reí antes, así en tipo bruja como a ti te gusta, es que posteé un post sobre Alejo, zurdo, bravo, maravilla, y tú sabes el mogollón de icono que yo suelo poner, y le he dicho, ¿lo has leído, no? Y se ha reído, y sí, que la había leído Cadigol, creo que era el amigo. Y perdóname, otra cosita, me pidieron la semana pasada que sacara a Nica, por eso la he sacado, para que ese amigo no se quedara con las ganas, ¿vale? ¿Sabes, Dios, lo que hará Juanma con el oso por la noche? Bueno, buenas noches, Nandi. Va incorporando la gente por ahí. Como digo, al final, minuto 80 de juego, 70 y largo de juego, y el Cádiz mete a 7 futbolistas dentro del área. Es decir, ahí está la vocación ofensiva de Paco. Eso no lo hacen los jugadores porque le dé la gana. Eso lo hace porque el míster manda que cuando el balón esté ahí arriba, tenga mucha gente ahí arriba. ¿Vale? Mucho. 7 es una pasada, ¿no? Una pasada, hay 7. ¿No puede ser que viniéramos con un córner o algo, no? No. En esa jugada, yo no recuerdo exactamente dónde veníamos, pero de un córner no, ¿eh? Había central en el área, vamos, que eran 7 de arriba. ¿Vale? Tenemos 7, Alejo lo metemos entre esos 7 porque una vez que da el pase y remata Chris Ramos, está dentro del área, pero hay 7. También, que estaba solísimo, no marcaba nadie. Bueno, ya estaba Kouamé dentro del área, ya estaba también Ale Fernández. Escalante. Escalante creo que también estaba dentro del área. Sí, había 7, vamos, se cuentan 7 futbolistas. Claro, sería Escalante, Kouamé, Ale, estarían los 3. Estaba Alejo, estaba Chris Ramos, estaba Sobrino y otro más. Y Alejo, ¿no? Y Alejo Sobrino. Claro. 7, bueno, 7, se ven las fotos, 7 tíos. Disculpadme, ¿tenéis niebla por ahí? ¿El sonido? No. Vale, de cuando en cuando a mí me llega. No, aquí nada, perfecto. Bueno, pues don Juanma, está usted muy callado, le dicen. ¿Qué te pasa, Juanma? ¿Está muy callado? No, lo veo normal. Quiero que Juanjo y tú pues expongáis, porque lo que no quiero es que... Venga, pues te paso la pelota. Yo sé tu respuesta, pero tú te esperabas que en 6 jornadas, porque hay gente que ahora mismo se está echando la mano a la cabeza, que en solo 6 jornadas ya Chris Ramos llevase 4 goles y 2 dobletes. Yo esperaba que llevara alguno más. Incluso. Sí. A gol por partido. Y 2 penaltis provocados. ¿2 penaltis más provocados o 3? 3. Ha provocado 3 ya, ¿eh? Han hecho 3 penaltis. Correcto. Levante, aquí ante el Tenerife. Y hombre, Jesúle, ¿qué dice, niño? Arsa, niño. Mira, Jesúle, te vamos a dar numerito, ¿eh? Para la gente que no lo sepa, estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz, gracias a Cuenta Conmigo, la empresa Cuenta Conmigo, que es patrocinadora a la vez del canal. Y Cuenta Conmigo va a sortear la camiseta oficial del Cádiz el próximo 29 de octubre, ¿vale? Y Jesúle se va a llevar 6 numeritos para ese sorteo. Jesúle 31, que se lleva del 237 al 3.42. Guau, ¿Tú cómo lo ves? Esos 4 goles, al margen de los penaltis, ¿no? Que los penaltis pues, también son interesantes, ¿no? Provocar 3 penaltis y meter 4 goles no está mal. ¿Tú te esperabas esas cifras? Porque yo conozco gente que no, ya te lo digo, ¿eh? A ver, yo la verdad que con Chris Ramos y cuando empezamos la temporada, digamos, yo rezaba porque con Chris Ramos y Roger llegásemos a, no sé, a 15 goles entre los dos, ¿sabes? Alguna cosa así. Pero la verdad es que Chris Ramos está demostrando el poderío que tiene físico y demás y toda la entrega, ¿no? Como muestra el gol ese que... También hay que darle la asistencia a Glauder, que no lo hemos comentado. No sé si se la llegan a dar a Glauder, no lo he mirado en... Pero yo entiendo que... no. Hombre, Ale, buenas noches, ¿qué pasa? Le he dicho, Ale, ¿vas a entrar hoy? Ale ni me ha contestado. Juanma, ya no nos quiere. Que Ramos súper bien, la verdad, y bueno, está cogiendo lo que el acierto y puede hacer una temporada muy, muy buena, la verdad. La verdad que muy bien, porque además, como tú comentas, los penaltis ya lleva 3 provocados y si él fuera el encargado de lanzarlo y lo marcase, imagínate, ¿no? La cantidad de goles que llevaría. Bueno, cuando venga, bendito problema, ¿no? Cuando vuelva Roger y cuando esté Carlos, si está... Esperemos que sí llegue a estar. ¿Se la ha visto ya alguna jugadita en el entrenamiento? ¿No? Se la ha visto ahí en el entrenamiento. Pero bueno, yo creo que está un poco recuperando todavía sensaciones. Bueno, cuando esté bendito problema, ¿no? Es decir, tener el recurso, ¿no? De tienes tú un partido mal, metes arriba a Carlos y a Chris Ramos y tienes 2 pedazos de rematadores, ¿no? Para centros de gente como Ocampo o Ontivero o el mismo Alejo, ¿no? Que este año se está destapando como un buen centrador. Imagínate, ¿no? el equipo rival, ¿no? Que está sufriendo de un tío con tanta entrega y tanto como Chris Ramos y ve que lo cambian, pero lo que se viene es igual o peor. O sea que... Bueno, de Melendo lo que comento, ¿eh? Melendo ya comenté hace 3 semanas que tenía para 5, así que todavía le quedan 2. Yo espero que en estas 2 semanas que quedan por delante, pues ya empiece a entrar en la dinámica de grupo, a ver si tenemos suerte y ya esta semana, ¿no? Si ya esta semana empieza a entrenar con el grupo, casi con total seguridad lo veremos el siguiente partido fuera, que ahora mismo se me ha ido y no recuerdo qué rival es. Para eso está el chat. Podéis... Mira, hubiera sido una buena pregunta. ¿La hacemos como pregunta? Mírame ya. Venga, ¿cuál es el próximo partido del Cádiz fuera de casa? Le doy el número 249. Tío, qué fácil, bicho. Yo es que no me acuerdo. O sea, sé que el siguiente aquí es el Huesca. Doy pista. ¿Puedo dar una pista? El Huesca. Ha ganado Caimán. Ha sido el primero, Caimán. El 2.49 para ti. Muy bien, Caimán. Hombre, me alegro por Caimán. Hombre, el Purgui. Ha ganado Caimán, el Purgui. Ha ganado Caimán. Bueno, es que han sido casi los 2 a la vez. Le vamos a dar un numerito a cada uno porque el Purgui también está ahí todos los días, ¿vale? Vamos a ser generosos, ¿vale, Purgui? Mira, Caimán tiene el 2.49 para el sorteo y el Purgui de Kai tiene el número 2.50, ¿vale? El Purgui de Kai. Es justo. Además, son 2 de los que están ahí siempre. Usted entenderá de que, bueno, hoy ha sido... por un poquito. Bueno, felicidades a los 2. Ahí tenéis el numerito ustedes también. Ha sido photo finish. Sí, ha sido photo finish. Hay que dar un número para cada uno para el sorteo del próximo 29 de octubre. Ustedes ya sabéis, podéis seguir participando. El que participa, el que responde preguntas que hagamos aquí, pues tiene la... Por cierto, el Huesca, ojo, el Huesca ha ganado hoy 4 goles a 1 al Córdoba. 4 goles a 1, 3 a 1 se han ido al primer tiempo. Yo después de 2 derrotas seguidas, ¿eh? Sí, bueno, sí, el Purguer 2.50. Sí, venía de 2 derrotas seguidas, que para mí era lo más lógico. Es decir, no veía normal un equipo que había tenido una planificación. Bueno, aquí lo comentamos, ¿no? En su día, que un equipo que estuvo a punto incluso de tener un descenso administrativo porque no tenían dinero. Y que gracias a eso ha hecho un bloque brutal, un bloque espectacular, y ahora mismo pues, ahí lo tenemos, se han metido arriba, tienen 12 puntos y, y es nuestra próxima salida, ¿eh? Salida que seguro que va a ser complicada. Esperemos que sigamos este ritmo, pero bueno. Se nos suele dar bien históricamente, ¿eh? Pero bueno, primero partido de casa, vamos a seguir con esta semana de felicidad, ¿eh? Como pasito a pasito. ¿Eh? Hasta el sábado somos felices y en esta felicidad estamos ahora mismo. Juanma, venga, pasito, más cositas. ¿Algún tema más que tengas tú ahí en el tintero? Sí, pues quiero destacar que me hubiese gustado que, aunque Javi Ontivero estuvo muy bien y Paco para mí estuvo bien, aunque tú dices que un poco tardío en los cambios, en el primer turno de cambios, vale, te lo compro porque es verdad, pero vengo a resaltar y a recalcar una vez más esa riqueza que tiene Paco en esa mente y ese grupo que le acompaña, porque es que son capaces de cambiarte un partido, un sistema, que es lo que yo le achacaba a estos entrenadores anteriores que habíamos padecido o tenido, que me perdonen. Y es esa riqueza que Paco te cambia un partido y lo mismo que te saca el 4-3-3, te saca el 4-2-3-1, pero en el mismo partido, ¿eh? Te cambia los dos extremos, que tiene esa diversidad y esa riqueza que es la que nosotros ansiábamos. Y ahora solo nos queda lo que estáis comentando, que todos los jugadores se salven de la enfermería de una dichosa vez, que vayan cogiendo su forma, y va a tener el míster un dilema y nosotros vamos a poder disfrutar muchísimo de una competitividad en el equipo y en la plantilla tremenda, lo cual significa que, no sé, esperemos que no tiremos la copa este año. Yo creo que la gente que entre en Copa va a quererla ganar a muerte todos los partidos que jueguen, si no hay otra orden, que espero que no, y creo que no la habrá, por supuesto, porque contra más eliminatorias pase, pues más dinerito para el club. Y yo tengo muchas ganas de meternos en unos cuartos de Copa, en una semifinal, y si es en una final, pues no veas. Y que eso es muy bueno para el equipo, esa competitividad que se va a crear. Y sobre todo resaltar, reitero, la riqueza táctica, técnica, agilidad mental de Paco y de su staff técnico. Me encanta. Eso para mí es fundamental en el fútbol moderno. Preguntan por Kouamé. Por Kouamé hemos comentado antes, hemos estado, y más o menos la opinión es que ven, bueno, que todavía se le ve que le falta, lógicamente, que se ha llevado unas cuantas semanas al margen, pero yo lo vi bien, es decir, que entró, que estuvo bien, que ayudó al equipo, que cada vez que tiene la pelota se ve un futbolista diferencial, ¿no? Y bueno, incluso puso un tuit o un mensaje en Instagram o algo de eso, incluso, es decir que nos han cambiado Kouamé, tenemos un Kouamé nuevo. Yo entiendo que sí, colgó un Insta muy contento, ahí está, el futbolista lógicamente sabe que si quiere irse de aquí pronto, porque entiendo que su idea es irse lo antes posible, la vía rápida es llegar, ser titular, jugar muy bien y que venga una oferta que se vaya. Esa es la vía rápida, para Kouamé, y esa es la que mejor le puede venir al Cádiz, porque tener a Kouamé 5 meses enchufado o 4 meses enchufado te puede dar muchísimos puntos que te van a ayudar a estar lo más arriba posible. Yo con Kouamé me han comentado que había como una campaña de desprestigio sobre él. Yo siempre lo he dicho, los futbolistas como Kouamé, si quieren estar, me refiero, como ahora él quiere estar, aunque quiera irse a un equipo superior categoría, pero mientras que esté, si se compromete por la causa, no podemos echarlo a un lado, porque antes haya querido irse. Hay que intentar integrarlo, porque son futbolistas completamente diferenciales. Al margen de Chris Ramos, ¿no? Que lógicamente después de hacer 2 goles, es el mejor del partido. ¿Con qué jugadores os quedáis, Juanjo? ¿En qué jugadores me quedo del partido, no? Los mejores partidos. Los mejores partidos. A ver, yo sin duda Ontivero, que estuvo muy bien. muy incesante, intentándolo una y otra vez y estaba muy metido en el partido. Todo le salía bastante bien. Chris Ramos, obviamente, 2 goles y una entrega, como siempre, máxima. Y luego me gustó Alejo, la verdad, cómo salió Alejo. Siempre lo resaltamos aquí como revulsivo. La verdad que es un jugador que, sin duda, cuando entra y el equipo necesita desborde y velocidad por la banda, puede cambiarte un partido como hizo, en cierta manera, junto a Ale. Para mí, esos tres los mejores, sin duda. Juanma. Pues voy a concordar con vosotros, pero yo voy a resaltar un poquito la figura de cada uno de los jugadores que entraron. Por ejemplo, ya Alejo lo habéis destacado como uno de los principales, pero voy a recalcar lo bueno que hizo Alex en esos minutos, lo bueno que hizo Romy Kouamé, que le dio una asistencia a Paquito Anhue, porque tuvo 5 minutos la criatura, pero para él esos 5 minutos eran a muerte y los peleó. A punto estuvo de materializar esa asistencia que le puso Romy, que esos pases nada más que los dan los tíos superdotados y superclase. Y pues ese aporte, hasta Sobrino, que tuvo la primera jugada, no le salió bien, pero hasta Sobrino, incluso saliendo de refresco, me pareció un Sobrino superior al que venía jugando como titular, que todavía está muy lejos del Sobrino que vimos en la banda izquierda cubriendo al Papi, pero a mí me gustó ayer más el poquito que hizo como revulsivo que todo lo que ha jugado anteriormente. Estoy de acuerdo contigo. Por la izquierda cuando hizo esa internada, o sea que... Correcto. Y bueno, el mejor Sobrino aquí, el mejor Sobrino lo hemos visto por ahí, por esa banda, ¿no? Quizás, ¿no? En otras temporadas, cuando sustituyó a Papi. Cuando sustituyó la lesión. Bueno, a mí me... A ver, dentro de que al final, como he dicho antes, ¿no? Uno de los balones que pierde el Sobrino nos cuesta un contraataque. Sí. ¿Sabes? Eso al final pues, va en su contra, pero que sí, que se le vio... Bueno, también igual... la precisión por el resultado pues, igual nos puede llegar a nublar un poquito y estamos demasiado contentos con todo. Yo sigo pensando que el Sobrino tiene que mejorar muchísimo para jugar, y yo en vez de Sobrino hubiera sacado, si estaba de la Rosa en el banquillo, yo hubiera sacado de la Rosa. Yo hubiera sacado de la Rosa. Yo lo hubiera sacado también. Sí, yo creo que Diego necesita su banquillazo, pero para que deje el banquillo caliente el partido entero y que lo vea desde fuera, y a ver si viéndolo desde fuera cambia un poco la mentalidad de dentro, porque... Yo de verdad que no sé. Y se sigue hablando de Alejo. Por ahí dice la gente, Alejo para la segunda parte, ¿qué os gusta más? ¿Alejo desde el inicio? ¿O Alejo tiene que jugar desde el inicio? ¿O Alejo el revulsivo es quizá nuestro mejor revulsivo? A ver, yo creo que por sus características es un jugador que le favorece más lo que es salir de recambio. No sé qué piensa Juanma. Sí, estoy totalmente de acuerdo, puesto que ahora mismo, incluso aunque Sobrino saliera de inicio, pero es que yo ahora mismo veo que son, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero herir sensibilidades, ni sentimientos, ni nada de los jugadores. Cada uno tiene sus características, sus cualidades, sus condiciones, pero es que ahora mismo hay bandas en el Cádiz que tienen mucho más nivel que Alejo. Y... que no se me enfade, porque la izquierda que metió ayer fue de muchos quilates, ¿vale? Pero yo veo a Alejo un revulsivo magnífico para el Cádiz, para agitar partidos que están atascados y tal, y que por favor, si le llega esto, que no se enfade, pero es que tenemos ahora mismo unos bandas y cuidado que ahí todavía pueden haber... permutas en las posiciones cuando esté Óscar Melendo, esté Ontivero, esté el Papi Ocampo, podemos armar la del San Quintín. Al final, en una liga, ya lo hemos comentado, ¿no? En una liga tan larga, necesitamos tener muchos efectivos, muchos recursos, porque al final es que te van a hacer falta, seguro. Es que ahora mismo, por ejemplo, estamos tirando de... No hemos podido contar con Ontivero en algunos partidos. No hemos podido contar en otro partido con Iván Alejo. Óscar Melendo de momento no podemos contar ningún partido con él. De la Rosa es verdad que no se le ha dado la oportunidad. También se ha perdido algún partido por tema de lesión. Es decir que al final tiene mucha gente. Igual pasa en el centro del campo, ¿no? Por un motivo o por otro. Hay mucha gente, pero al final tú necesitas... El equipo tiene que entender también que si son importantes los 11 que salen, más importantes son todavía, como estamos viendo, los 5 que entran. Entonces yo creo que Alejo, obviamente, como cualquier futbolista, le gustaría ser titular, pero estoy seguro de que él está comprometido y disfruta de su forma de destacar como lo volvió a hacer. Es decir, sale como revulsivo y destaca porque por sus características le saca metros en carrera al lateral cansado porque... No, tiene que ser, de verdad, que tú lleves 70, 80 partidos, tú lleves 70, 80 minutos en un partido y que en los 15 últimos te metan a Alejo, que es un tío que es rápido y fuerte, te destrozan, ¿eh? Es un destroza lateral en esos momentos. Otra cosa es verdad que después un futbolista que no te acaba de aportar gol, ¿no? Porque tiene muy poco gol y que muchas veces los centros pues se van ahí un poco al limbo. Pero bueno, parece que eso lo está mejorando el tema centros y bueno, ahí están los números, ¿no? Hombre, si la centrase con precisión no estaría en el Cádiz con la velocidad que tiene, pero... si me disculpáis un segundito, queridos compañeros, no olvidemos que el día del Tenerife, creo recordar, los pocos minutos, 20 minutos o algo así que estuvo, 15 o 18, algo así que estuvo, metió 11 centros, más que muchos extremos en todo un partido, a lo mejor. Y de esos 11 centros, 9 fueron válidos o encontraron rematador. Bueno, uno de ellos es el gol de Paquito Huepu del empate. Fue asistencia de gol, vamos, además. Y el otro fue el que provocó el penalti, creo, de Chris Ramos, que tirando de memoria, así que estuvo un poco... Y luego ya si te hace, si te saca cositas del catálogo que tenía escondido, como la zurda de ayer, que a mí me sigue maravillando cada vez que veo la jugada, pues yo es que no tenía más remedio que tuitearlo. Porque es que eso era un caramelo. ¿No? ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué recursos se sacó? Es que no, yo no me lo esperaba, esos recursos. Sí, son de esos centros que les gusta rematar a todo el mundo. Pero es que con la izquierda, Juanjo, claro, lo visteis. Es increíble, lo intenta de derecha por segunda vez, pero ve que le va a meter el pie al defensa, se busca un huequecito y dice, de izquierda. Por de izquierda, claro, a ver si sale. Y le salió. Los equipos rivales estudian mucho a cada jugador y al final saben cuál es la jugada de Iván. Y le cerró mucho a la derecha y este aprovechó, sin duda. Dice, pues me la pongo a la izquierda y ya verás cómo sale. Bueno, pues, dice bueno de Alex que no es la primera que pone con la izquierda. Pues yo, en serio, es la primera que le veo, o esa primera asistencia que le veo con la izquierda y de esa manera tan caracolesca, tan pintoresca, porque es que fue bonito, porque le hace un amago con el cuerpo, lo frenan seco, se lo carga, le parte la cintura y dice, ¿no me vas a dejar con la derecha? Pues vale, a lo que salga con la izquierda. Y el centro fue un caramelo. El centro fue un caramelo. Hemos hablado un poco del Cartagena, pero bueno, de las acciones de ataque, por ejemplo, el gol que meten. ¿Puede hacer algo más David Gil o es un gol muy difícil de parar? Si me lo permite mi querido Juanjo, voy a entrar a saco yo porque fui portero en los tiempos del abuelo del campo Orcura y todo eso. Ahí tiene parte de culpa, ya lo hemos comentado antes, vamos, culpa entrecomilladamente, de que no llega, bienvenido amigo, no llega bien Rubén Alcaraz a tapar a ese jugador, a Luis Muñoz, que yo primero en mi postpartido le llamaba Luis Núñez, yo no sé por qué Núñez tenía en la cabeza, ¿no? Y era Luis Muñoz y la verdad es que se pega un zapatazo tremendo, pero yo creo que el propio David Gil pensaba que ese balón no le iba a llegar, no iban a permitirle disparar. Y creo que no estaba lo suficientemente preparado, pero aún con todo y con ello se lanza muy bien, puesto que ya sabemos que David es muy ágil, bajo palos es un porterazo tremendo. Es más, habéis olvidado todo el gol olímpico que salva. Sí, cierto. Que es buena parada, ¿eh? Que si no la saca él, gol. Esa es la segunda, esa es la segunda parte ya. Yo creo que pudo hacer algo más, pero si no la tocó es porque no pudo el hombre. Comentan por ahí que tanto Luis como Ale, creo que lo ha comentado, no sé quién lo ha comentado también por ahí, que el gol de Paquito Nguepu, el centro de Iván Alejo es con la zurda. Si recordamos, fue un balón también que va a ser servido con la zurda, así que ya este año... Bueno, sí, lo ha dicho Alex, creo que la ha comentado. Ale, ahí está, Ale y Luis Ruiz también. Es decir que... Con la izquierda también. Es decir que las dos asistencias de Alejo este año son las dos con la zurda, así que ojo, que igual es zurdo. Sí, igual. Claro, no lo sabemos. Que igual no se ha dado cuenta de que es zurdo, ¿eh? Así que, bueno, son cosas de las cosas curiosas que tiene el tweet medio en broma, medio en serio que le he puesto, va a ser que es verdad. Zurdo, es más, ahí me parece que fue o durante el partido o en un resumen que he visto que creo que el mismo Alejo, no sé si lo habéis visto ustedes o lo habéis escuchado, no sé si es al finalizar el partido, cuando están celebrando la victoria, él creo que empieza a decir, soy zurdo. Es decir, que él mismo, ¿sabes? Es que soy zurdo. Creo que él mismo se mete en la broma, ¿no? Porque la verdad que cuanto menos es bastante curioso. Diego. Dime. A mí me gustaría recordar también una parada que hace David también, una que desde la frontal también, le pega un zapatazo y hace una estirada muy bonita, la verdad. La falta, ¿no? Sí. Sí, sí. Exacto. Lo ha comentado Alex también. Sí, tiene al final la verdad que yo saldría en defensa de él para quitarle toda responsabilidad, porque es verdad, como dice Juanma, que ahí la línea defensiva tiene que mantenerse atrás, pero ahí tiene que salir un medio para no permitirle el disparo. Yo le quitaría. Correcto. Ahí era de Rubén y a Rubén se le va muy fácil y Escalante está casi fuera de la jugada y cuando intenta acercarse ya es imposible. Fede, que en teoría tenía que estar ahí, tampoco está. Ya así tenía la pierna armada y todo. Así que es muy complicado. Y ahí la defensa, pues... Oye, que no culpo a David, ¿eh? Que me habéis preguntado si quizás podría haber hecho algo más. Pues si se hubiera esperado el disparo del hombre, pues quizás, seguramente la para. Porque ya os digo que en el córner nadie se coscó ni el tío que estaba cubriendo palos, ni los centrales, nadie. Él vio el gol olímpico perfectamente, ¿eh? Lo vio y lo salvó maravillosamente y ha pasado muy desapercibido, pero yo lo vi. Eso, un paradón tremendo. No de, de foto ni nada, pero eso es una parada de gol salvado. Y luego, pues, otras dos intervenciones, estando un portero que no está todo el tiempo caliente, que 20 disparos a portería... que son esporádicos, pues maravilloso porque tiene un nivel de efectividad pues muy alto. Fue la del córner, fue la que comentaba Guajo de la falta, ¿no? Que hace una buena tirada. Y después fue tras el gol de ellos, que tienen no es un mano a mano con el portero porque está un poco escorado a la izquierda el jugador, pero bueno, que la saca también bien, que la salva el portero, así que tiene tres intervenciones de mérito que te salvan de goles, ¿no? Y David Gil volvió a estar bien. Recibió un gol, disparo lejano, pero bueno, son cosas que también se dan en el fútbol y que bueno, que de momento la verdad que está haciéndolo bastante bien, ¿no? Que está demostrando un buen nivel, sí. Está demostrando un buen nivel. Está cumpliendo con creces. Que sustituir a Ledesma después de 4 años increíbles en el Cádiz, aunque este último año no fuera tan bueno, pero bueno, los 3 anteriores fueron espectaculares, no es nada fácil. Es verdad que no es la exigencia de primera división, es evidente, pero bueno, que también hay que estar ahí y hay que salvar la que de momento está salvando. Hablan por ahí de Kovačević. Tiene pinta de que no tiene calidad para jugar en segunda. Juanma, tú que eres Kovačević, que dicen por ahí que tiene pinta de que no tiene calidad para jugar en segunda. No, en serio, Nandi. No, en serio, Nandi Nurio. Tiene una planta enormemente fantástica. Y además, un chico que va a sorprender, ¿eh? En serio. Va muy bien en los centros laterales, saca el balón muy tranquilito, se asocia bien con el mediocampo para sacar la pelota jugada. También si hay que pegar el patadón lo pega, no se complica, en serio. Bueno, ¿qué altura puede tener? Sí, es alto. 1,92. Por encima de 1,90. 1,92. Comenta Luis Ruiz. Que sepa cabecear bien, claro. Comenta... A ver si te paso una foto que tengo con él allí en el estadio. Sí, el día que, vino. El primer día que entrenó, vamos. El día que vino. Comenta Luis Ruiz que el tema del central puede ser un problema de idioma. Yo también lo pienso igual, ¿no? Pero es que el idioma igual habla bien. Que tengo entendido, discúlpame, Diego. Sí. Tengo entendido, perdón, que Víctor se defiende muy bien en inglés. Pero igual el inglés no lo domina. Sí, el serbio domina muy bien el inglés, habla en inglés. Yo le hablé en inglés y me entendió perfecto. Bueno, pero bueno, tú le hablaste el inglés de los callejones, ¿no? No le hablaste el inglés de Oxford, ¿no? No, lo único que no le recité el Quijote fueron 3 frases nada más. No, pero... sí, pero que es verdad que aunque se entienda con Chu, al final le tiene que ser un poco todo el equipo, la verdad que bueno. Claro, tiene que entenderse con los laterales, con los mediocampistas, pero el fútbol es muy universal. Lo que tiene que tener es la posibilidad de jugar, creo yo. Yo creo que... acabará jugando seguro, que va a tener minutos seguro, pero el equipo está en un estado ahora mismo todavía de formación, ¿sabes? De crecimiento, que no podemos darle a los rivales ninguna facilidad, ni nosotros podemos abrirnos ningún boquete donde no lo hay ahora mismo, ¿no? Entonces, que siga entrenando, que siga, por lo general, los futbolistas balcánicos tienen mucha facilidad para aprender nuestro idioma. Y que se vaya integrando poco a poco. Seguro que lo vamos a ver en Copa del Rey, que todavía queda un mes, pero bueno, ahí lo vamos a ver seguro, y a partir de ahí pues veremos y valoraremos al futbolista. Yo sin verlo me cuesta mucho trabajo, porque la verdad que lo que le he visto son 3 vídeos, y en 3 vídeos no puedo valorar a un futbolista. Claro. Al final es verlo sobre el césped. Por ejemplo, con Osu nos pasó el año pasado, ¿no? Que la temporada pasada, que cuando llega y bueno, y empieza a jugar, pues todo lo mismo que era un tío súper fuerte por Oso, ¿eh? Sí, sí, por Oso, es verdad que apostó Juanma desde el principio. Mira, por ahí comenta a Luis lo mismo, ¿no? Que Oso tardó en jugar y cuando lo hizo fue porque no había otro... Bueno, es verdad, empezó a jugar porque no había otro central y se puso como el central que tenía que jugar sí o sí, ¿no? Porque sí. Era el mejor central de la plantilla, ¿no? Pero muchas veces el idioma, si un delantero da lo mismo, por al final el delantero ya está, ¿no? Un fallo del delantero te puede costar un gol a favor. El delantero con levantar el brazo, pegar un pitillo, lo que sea, para que sepan dónde está colocado. Bueno, o sabiendo dónde tiene que estar colocado, que le lluevan allí los balones. Son cosas que... El fútbol es muy complejo, pero es muy sencillo el fútbol a la vez. Yo la verdad, volviendo a lo de Kovačević y eso, la verdad que tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Y al final Paco es el que lo ve en los entrenamientos y él es el que decide si está para jugar de titular, pero yo la verdad que lo veo por Glauder, que lo veo un poco dubitativo, sí. Pero bueno. Yo también. Yo creo que no hacemos... Que no... Están ligando porque no hay más remedio que dar varilla, como cuando no ligas una salsa y tiene que darle mucha varilla, pues igual. Está ligando Chuy y Glauder a base de mucha varilla. Yo tampoco veo tan mal a Glauder como lo está pintando la gente, ¿eh? No es que esté tan mal, sino que creemos que no es la mejor pareja de centrales. Quizás encaja mejor con él, no sé, altura, velocidad de Chu, no sé, un poco. Pero sí, bueno. Que comenta Diego, que dice que bueno, no lo ve tan mal, no sé. Te recuerda por ahí, Juanma, que Paco también ve los entrenamientos a Sobrino y lo pone. Sí, son cosas que... Yo... No, pero mira, ya no, porque a Paco ya tengo... No tengo línea directa todavía con Paco, pero ya me lee los tweets. Porque Paco, ole ahí, tiene la cuenta de Twitter y a cara descubierta, sin miedo ninguno. Igual que a David Gil, lo aplaudo interactúa con la gente que ve seria y formal. Yo todavía no he tenido el placer con él, con Víctor y Alex y alguno más sí he interactuado alguna vez. Pero el estar a cara descubierta ya me demuestran la clase de personas que son. A ver si me entendéis por dónde voy. ¿Vale? Para mí eso significa mucho, que una persona se desnude sin miedo, vamos, se desnude entre comillas, personalmente, claro, sin miedo a ser vapuleado, ¿me entendéis? Eso para mí dice mucho de la persona. Sí, y yo para mí, el gato Ledesma, con todo lo que yo lo apreciaba, el gato Ledesma tenía por ahí a un tío que estaba todo el tiempo haciéndose pasar por él y yo eso para mí me hervía la sangre. Y David Gil, ¿no? David Gil interactúa por el desnudo. A nadie. Por el desnudo dicen por ahí 50 sombras de Juanma. Dale, está bien. El Luis que un cachondo. Bueno, a Luis que lo tendremos, si puede ser, lo tendremos la semana que viene por aquí, ¿vale? Con nosotros. Haremos tertulia con Luis. Luis es un artista y además sabe mucho de fútbol, que yo creo que es entrenador y todo, así que nos puede ayudar seguro en las tertulias. Cuenta Conmigo Cádiz, por cierto, patrocinador del canal, ¿eh? Cuenta Conmigo, una empresa dedicada al cuidado de mayores y niños, y también que patrocinador del canal Underville, que es un juego de mesa de un emprendedor gaditano. Ya sabes, para esta fiesta puedes adquirir su juego en la página www.underville.com. Dice de Luis que de fútbol no sabe, pero para una risa, bueno, pues sí que bueno, ya lo puedo decir. Y aquí, ¿quién sabe de fútbol, Luis? Bueno, vamos a ir despidiendo. Ya, joder, lo bien que estamos ahora. Eso es, estaba esperando que lo diera Juanma. Tenéis que intentar los dos hacerlo a la vez. Lo del ya, joder, que ya es un clásico. Lo puedes mirar repetido porque ha sonado al unísono. Sí, ha sido casi. Hemos rozado el palo, Ahí está. Si tenéis que añadir algo, hablar ahora o callar para siempre. Dale, Juanjo, hermano. Dale tú, Juanma. Pues, vale, venga. Pues ya sabes que yo me suelo enrollar más y tú sabes cómo es. Pues por eso, mejor tú primero, Juanma. Venga, dale. Pues nada, que estoy teniendo otra vez un poco de niebla de sonido, que menos mal que ha pasado, que es rápido, que estamos haciéndolo muy bien, porque estamos mentalizándonos de que al equipo no se le puede acribillar, hay que criticar siempre de manera constructiva. Se está criticando de manera constructiva en redes, el estadio estuvo muy bien, el público en el pasado partido, yo lo vi muy metido, animando como hacía mucho tiempo que no lo veía, animando, cuando había que protestar se protestaba, y eso, queráis o no, formal, porque yo ya voy para viejo, y crear ese buen rollo entre prensa, redes sociales, abonados, no abonados, los que van a darse la vueltecita por allí, por el estadio, a ver el ambiente, todo eso, queráis o no, todo eso influye en el ánimo del jugador, de la gente que luego se sienta en la grada, de tener más aguante con su propio equipo, decir, en esta no ha salido, pero en la próxima lo conseguimos, que vamos acá, que venga. Y luego, pues eso, confiar en que tenemos, en serio, tenemos hombre por hombre una muy buena plantilla, y eso que lo voy a decir antes de que acabemos hoy. El objetivo del club es dar salida a 4 jugadores. Cuidado, en invierno. Ojo. Esto ya es un secreto a voces. Ojo. Y eso sí, no hay ninguna incorporación. Y pues que nada, que me parece fantástico que sigamos así, que vendrán los palitos, pero que yo confío muchísimo, porque esto es una maratón larguísima, y esos que están ahora 4 o 5 puntos, yo hice un short muy cortito de 20 y tantos segundos, confiando en la victoria del Cádiz, lo podéis ver todo porque vaya a tardar un suspiro en verlo, lo decía, vamos a ganar, nos va a costar pero vamos a ganar, y en serio nos costó y se ganó y merecidamente, y vamos a seguir trabajando. Lo siento por mi amigo Alex del alma del Eldense. Yo le decía, mira, si ganamos al Tenerife y ganamos al Cartagena, no me importa firmar el empate contigo para que se vaya ahí contento, pero lo siento por ti mucho, Ale de mi alma, pero necesitamos los 3 puntos para seguir metiéndonos en la zona alta, que a lo que Juanma Cadista aspira desde el primer instante. Y muchas gracias, compañeros, y a esta gente del chat sabía por escucharme. Wow. No, sí, me quería centrar más que nada, bueno, lo que ha comentado Juanma de todo lo que engloba al cadismo y demás, que es súper importante. A mí me gustaría centrarme más en el rendimiento deportivo y simplemente decir que estoy muy contento de ver a cada vez, de a poquito, la mejor versión de cada uno de los jugadores y muy ilusionado con eso, ¿no? Pues ya comenté yo hace tiempo cuando vino Paco que una de las cosas buenas que tiene él, además de la visión, la lectura de los partidos, siempre los partidos, como decía Juanma, es esa, ¿no? Saber sacar lo mejor de cada jugador, y se está empezando a ver, y ojo que cuando cada jugador llegue a su mejor nivel podemos ver un equipo súper competitivo. Estupendo. Pues nada, está claro que las victorias son un bálsamo siempre, ¿no? Obvio. Que además de la victoria vemos esa pequeña mejoría, ¿no? Además nos hace crecernos, seguro. Y bueno, yo espero que la primera victoria del Cádiz en casa esté al llegar, ¿no? Que también nos merecemos una alegría aquí como local que nos va a hacer siempre sufrir. Pues nada, señores, sí, que os emplazo. Y porque ahora viene un calendario un poquito más complicado, perdóname el último apunte, aunque ha dicho que ya era lo último que decíamos, viene un calendario un poquito más complicadete, a priori, porque nunca se sabe luego lo que va a pasar. Y pues que nada, que muchísimas gracias, que me lo he pasado fantásticamente bien, que estoy muy feliz, se nos nota en la carita los tres que estamos muy feliz. Hoy no he venido de negro y eso que tengo hoy el polito negro, me lo tenía que haber cambiado en momento, he metido yo la gamba. Lo más grande es que lo tengo aquí, que no es broma, mira. Mira, a mano, ¿eh? Pero digo, no, otra vez de negro no me voy a poner, Guillo. Así que nada, queridos amigos y compañeros, un besazo para vosotros. Muchas gracias por soportarme y que hasta la próxima. El jueves. Un placer, como siempre. El jueves nos vemos. Pase la tertulia de previa, ¿vale? Buenas noches, Cadista. Venga, buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues dejamos ahí que se vayan a descansar y yo también me voy a ir en breve a descansar. Hacemos un poquito... Hacemos un poquito repaso de lo que viene. Mañana por la mañana, un abrazo a toda la gente del chat que se va yendo. Yo rápidamente, el jueves tenemos tertulia de previa, como sabéis, por aquí por Twitch, y después mañana... mañana entre martes y miércoles quiero subir un par de vídeos. Uno va a ser el tier list de cómo creo que va a quedar la liga, porque bien, voy a actualizarlo cada 5 jornadas, ¿vale? Cada 5 sería, me gustaría hacerlo con algunos condicionantes, ¿eh? Voy a poner una serie de condicionantes con respecto a la tier list que hicimos después de la jornada, de la primera jornada de liga, ¿vale? Este va a ser tras la jornada 6, la siguiente será después de la jornada 10 y así iremos haciéndolo progresivamente. Así que ese vídeo lo voy a tener esta semana, que lo voy a intentar grabar mañana. Y después pues tengo alguna cosita pensada, ya no sé si dará tiempo de hacerlo, pero en principio eso, y el jueves tenéis tertulia de previa para el partido del Eldense y ahí sí entraremos más en detalle para un partido que es muy importante porque es que hay que ganar ya en casa y porque es que ese partido, si conseguimos ganarlo, nos va a dar casi con total seguridad acceso a los puestos de playoff de ascenso, que después del inicio de liga que hemos tenido, que no ha sido bueno para nada, sobre todo por la primera jornada que todavía la tenemos ahí grabada, pues vernos después de 7 jornadas metido en playoff de ascenso sería una cosa magnífica, ¿no? Ya le toca al equipo, viene un rival muy difícil, muy complicado, ya hablaremos de él, pero está claro que nuestras aspiraciones están ahí y que algún día caerá la primera victoria como local. Señores, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Ha sido un directo magnífico. Me lo he pasado súper bien. Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo y ese Cádiz.